Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es el BED Project número 64. Estamos hablando del módulo personas, estamos en la fase consultas, estamos en el tema de los vendedores y está en la entrega número 3. Bien, entonces a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el BED Project, como tal, ya pues contamos con las consultas, ¿no? Las consultas. Entonces, de las consultas que están empezando con CS Persona BDR, tenemos la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces, yo ya he construido los formularios, varios elementos, ustedes ya saben cómo se hace esa parte. Lo segundo, ya he podido parametrizar las consultas. Entonces, en cuanto al formulario, vamos a mirar el formulario número 1 de vendedores, clic derecho, vista, diseño. Entonces, para este, tenemos que el control que hice, buscar por tipo venta, el nombre, queda asignado así. LST TBTA, ¿listo? Y para el caso, buscar clase vendedor, el control queda definido con el nombre LST clase BTA. De esta manera, cuando hacemos la consulta, entonces en cuanto a CS persona BDR2, clic derecho, vista, diseño, entonces cuadramos la consulta quedando en el data query lo siguiente: el ID BDR, el nombre, el celular, la dirección y el tipo venta. Y se parametriza quedando así. Quedando entre corchetes, bueno, ya le decimos igual, abre corchete, formularios, símbolo de exclamación, FMCS, persona BDR1, y luego otra vez símbolo de exclamación, y luego LSTTBTA. ¿Listo? Eso para el tipo de venta. Para el caso de la siguiente consulta, que es CS, persona BDR3, entonces hablamos de la clase de vendedor. Entonces van a quedar los campos, el ID, el nombre, el celular, la dirección, el valor comisión producto, valor comisión servicio, la clase de vendedor y el tipo venta. En la clase de vendedor, entonces vamos a parametrizar así. Igual, entre corchetes, formulario, luego símbolo exclamación, luego FMCS, persona BDR1, luego símbolo exclamación y luego el nombre del control, que en este caso es el LST clase BTA. Terminado eso, se guarda la información y después vamos a manejar el CS persona BDR4, que tiene que ver con la fecha alta. Entonces aquí queda así: el ID, el nombre, la fecha de registro, el celular y la dirección del vendedor. Y en la parametrización queda diciendo así: mayor igual formularios, símbolo de exclamación, FMCS persona BDR1, símbolo de exclamación, FEC INI, luego espacio, luego I. Recuerden que es un conector, ¿no? Es un operador lógico. Luego, menor igual, luego abre corchete, formularios, luego símbolo de exclamación, luego FMCS persona BDR1. Luego símbolo exclamación y luego fin. Eso mismo se toma, se copia y se va a plasmar en el CS persona BDR5, en donde dice fecha de vínculo del vendedor a nivel comercial. Entonces ahí plasmamos lo mismo que hicimos en el anterior, venimos acá y lo pegamos. Y una vez que ya tenemos esto, entonces guardamos y simplemente tenemos entonces para realizar la configuración de los formularios, la configuración de los formularios, en este caso de FM.
De los formularios FMSS, personas 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, para esto, simplemente tenemos que tener presente cuadrar en todos ellos, en la parte del formato, conceptos como, por ejemplo, esto es del módulo personas, tecla tabuladora hasta donde dice centrado automático le decimos que sí, donde dice selector de registro le decimos que no, donde dice botones de navegación le decimos que no, donde dice barra de desplazamiento le decimos solamente que es la solo vertical, donde dice cuadro de control sí, donde dice botón cerrar sí, donde dice botones minimizar le decimos ninguno, luego pasamos a datos, allá buscamos donde dice permitir agregar le decimos no, donde dice otras, allá donde dice emergente le decimos sí. Eso mismo, así tal como está, se lo tenemos que hacer a los otros formularios, al 3, al 4 y al 5. ¿Listo? Aparte de eso, a todos esos formularios tenemos que simplemente en la parte del encabezado de formulario retirarle la imagen y cuadrar los nombres respectivamente. ¿De acuerdo? Bueno. Como obviamente eso nos gasta un buen tiempito, ¿no? Nos gasta tiempo para trabajar esa parte, entonces ustedes lo van a hacer individualmente como tarea, yo lo haré también y cuando ya regresemos, pues ya tenemos los formularios, lo único que vamos a hacer es la conexión respectivamente a la parte del formulario BDR1 en cuanto a cuadrarlos allí, ¿de acuerdo? O también lo podemos hacer acá. Pero entonces simplemente la tarea queda cuadrarlos y después ya simplemente al mirarlos ya quedará toda esa parte lista. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a guardar acá un momentico. Vamos a decirle acá cerrar. Entonces, ¿cómo quedaría aquí en esta parte? Vamos aquí a mirar el BDR1. Vamos a la vista del diseño. Entonces, en este plano que hice buscar por venta acá, vamos a mirar en eventos. En donde dice al hacer un clic, ahí está apareciendo el nombre de un formulario, ¿no? Ahí está. Entonces, ese formulario ahí, sencillamente, bueno, esta parte que está acá, todo esto que está acá se quita. Listo. Entonces acá diríamos así, do cmd.openfor, entre comillas, fmcs, persona bdr, entonces este es el número 2, cierro comillas, 1, 2, 3, 4. Listo, guardamos. Ahora vamos al de clase de vendedor. Ahí dice procedimiento de evento, ahí está. Entonces acá sencillamente le decimos do cmd openfor entre comillas fmcs persona bdr do bdr3 cierro comillas 1 2 3 4 as for only listo. Y ahí ya quedó. Bueno. Y en la parte de la conexión de la fecha final, acá, después de actualizar, recordemos que ahí hay un select case, fecha alta, fecha vínculo. Entonces acá sencillamente estaría el 4 y el 5, ¿no? Entonces ahí sería BDR4. Y en este sería el BDR5. ¿Listo? Bueno, entonces se guarda ahí. Ok. Guardamos. Cerramos. Bueno, en cuanto a los nombres de los formularios, entonces acá, de una vez yo voy a etiquetear acá, entonces acá le decimos vendedores, vendedor, estoy tomando FMCS persona BDR2, entonces tomo vendedor por tipo venta, si es servicio o si es producto.
Y cerramos un momentico acá. Ay, espérate. Vendedor por tipo venta, listo. Este, que es el CS3, entonces sería. Entonces, vendedor por clase venta. Si es interno o externo. Por clase venta. Por vendedor por clase venta, no digamos mejor por perfil, ¿no? Perfil. Bueno. Este de acá, el 4. Entonces, acá le decimos vendedor por fecha alta. ¿Listo? Acá de una vez aprovechamos y le ponemos fecha alta. Bueno, así como rápidamente, ¿no? Y este que está acá, le ponemos vendedor por fecha vinculación. Y acá le ponemos vinculado. Bueno, entonces, ¿qué nos queda por hacer a todos estos formularios? Cuadrarles su formato respectivamente, como ustedes ya lo saben hacer, y maquillarlos. Todo eso. Recordemos que que es el detalle y el encabezado del formulario, el color es marrón 4, el color para las etiquetas es el verde claro, el tipo de letra es color negro. Si queremos ponerle tamaño en 10 puntos, lo podemos hacer y listo. Que no haya cuadros combinados, sino directamente cuadros de edición, ¿ok? Donde haya cuadros de combinado, quítele esa propiedad y le pone cuadro de edición. Esa es la tarea. Vamos. Entonces ya aquí termino este video. Quedo agradecida con sus comentarios, su like y la suscripción. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Created using Powtoon.